Está siendo todo fatal a mí por culpa de la mierda de centrarme en la vida de los demás. Tío, que no sé, no, tío. Me están reventando el medio y nadie va, tío. Bueno, mira lo que tengo aquí, tío. Maravilloso. Tira el puto de mierda, está allí en la top. Qué mal todo, tío. Que vaya día de partida de mierda, tío. Del daño que tuviera delante, amigo. Baja Veigar, baja Veigar. Voy a guardarlo. Nada, tiene un pingüino. Baja, Bauru, Bauru, apóyale. ¿Qué hace la Vayne? Se queda mirando. Y me mata la puta pasiva, tío. ¿Y para qué va a quitar el support el pingüar? ¿Está Camila ahí abajo? No. Sí. Sí está, sí está. Va, sí, ahora sí. Ha llegado la última.
se lo quiere hacer solo. Debería hacerlo, debería hacerlo. Todo en medio. El otro va a venir por mí, yo creo que debería hacerlo. Sí, se están haciendo a ella. No han visto a mí aquí en medio, así que no se lo esperan que se lo estén haciendo. Había estado en la skin, ¿no? Dicen, ¿no? Asesinato triple. Eso es un burgo que carrilea. Déjame mirar a Bolney, que tengo mejor puseo. Tú vete a split pusear alguna línea o algo. Tienes tú el heraldo, gilipollas, yo no tengo heraldo, vete tú. Ayuda, ayuda a los minions, tío, ¿no? Está aquí, tío. Cuidado, ya tienes a Belko, ¿eh? Sí, sí, por eso no ha seguido la línea. No me asalta solo el bot. Te mato ya, payasa, que te mato. Sale dragón, ¿eh? Vale. Nada. Yo no puedo ir para allá. Para el Urgot y tal, el Luis Sion, digo, y paso. A mí ni yo, si este está solo, podemos. Sí, ahora mismo está solo, pero viene el Vega detrás. Tenéis que matarlo ya. Ha flasheado el hijo puta. Ha ido. No tiene R, no tiene R. Ahora es momento, dale, dale. Pero ya está todo el equipo ahí. Buena, ese lo mata. Buena, buena. Si el otro también lo mata, ya es tuyo el dragón. ¿Eres capaz de pillarle? No, vale, vale, ya está. Es una, la resistencia mágica todavía no tengo mucho. Te tira teleport de Urgot por detrás. Vale, ¿se salva Urgot a lo mejor? Sí, se salva, se salva. Dime que se salva. No se salva, me cago en la leche. Va a quedar si puede. Lo voy a intentar, pero. Nada, está en dragón, o sea que. Es que yo no tengo alcance hacia ello.
¿Quieres el blue? Por tener dinero. Uy. Por sacar pasta para hacerme un ítem. A ver si me hago el morero y después me hago el... el rábado. Se ha hecho TP aquí alguien, ¿eh? Se ha hecho que TP alguien. Tiene TP debajo. A ver, es la Camille. ¿Qué le puedo a Camille, eh? A Camille le puedo, la voy a borrar. Vale. Nah, lo salva con la ulti. Es muy tanque ese Sion. A Sion no, a Vegas. No, eso a Sion, tío, que no tiene ese sentido. No tiene el sentido, siempre va por los putos tanques. No quería ir a por eso y quería ir a por la Jinx, pero... No, pues vete al Veigar, es más peligroso el Veigar para ti que la Jinx. Joder, tío. ¿Cómo vas a ir a por la Jinx teniendo de en medio entre tú y Jinx a Sion? No puedes. Da igual, esta partida. Le hemos liado tú y yo, sobre todo. Las cosas como son. Primero por yo por intentar ayudar cuando no. Me tenía que centrar en mi puta línea y ya está. Porque he ayudado y no han sabido seguir el equipo ni nada. Ni hemos llegado ni donde tenemos que llegar. Y el Veigar ha estado atento y ha bajado también. Y. Porque yo al Veigar no tengo problema en fase de línea. El Veigar me lo hago con la polla. De hecho, no me ha matado a mí. Porque te den por culo. Algo habrá hecho en otra vida. Cables. Mira, tenemos una mierda de botlane, de todas formas. Y quiere coger esa zona, ¿sabes? Vete al carajo. Yo me voy a echar una más. Yo voy a echar uno más. Si quieres, juegues, si no me la juego solo. Yo es que tengo mal sabor de boca, así que sí. Pues venga, ya para pa meterte ya la polla del todo en la garganta y ya tener el sabor de boca. Exactamente. Ya, eso que diga, ya está, me desinstalo el LOL. Hombre, estaría bien, ¿eh? Estaría bien que si ahora perdiéramos y tú hicieses un mal papel, desinstalaras. Sería bueno para la comunidad. A ver, es que, tío, yo sinceramente yo no te veo buen jungla, pero porque es que no tienes ni puta idea de cómo gankear, ni cuándo gankear y cuándo no, ¿eh? Esa es mi opinión, ¿eh? O a lo mejor es que te dejas cohibir por mí, a lo mejor funcionaría mejor si yo desactivo el chat y no hablo contigo. Porque te condiciona, me parece a mí que te condiciona demasiado. ¿Me entiendes? Y a veces me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar muchas veces o no tener la visión correcta o mejor no decirte nada para que tú juegues tranquilo, ¿me entiendes? Aunque a lo mejor tenga yo razón o la tengas tú, me explico, pero a lo mejor simplemente el hecho de que te caliente la cabeza y tal, te haga dudar y... ¿Me explico? Sí. Yo creo que te estoy haciendo dudar demasiado con mi conversación y tú no te sientes seguro. Y a lo mejor el fallo es mío, de darte información que no te hace falta, que no necesitas, que tú tienes tu propia visión de la jungla. ¿Me entiendes? Yo tengo otra visión y claro, tú haces tu juego, yo el mío y ya está, ¿sabes? Si quiero probar, voy a intentar callarme y no decirte lo que tienes que hacer y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, vamos a probar. Haz tú tu jungla, yo mi y tal, y listo. Pero solo, por favor, te pido, ten en cuenta los dragones, tío. ¿Vale? Los dragones y los heraldos, tío. Sobre todo el primero. Sí, me parece bien. Es que no tiene, ¿sabes? Píllate un ping, que no te compras ping prácticamente nunca, ¿no? Muy de vez en cuando. Bueno, pues, cómprate ping y encárgate tú de pinguear el dragón. No, condicionamiento es seguro, Jeffer, es 100%, porque yo ya te digo, otra cosa no, pero estoy todo el rato flameando, diciendo gilipolleces de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer, dónde tiene que ir, ¿sabes? A lo mejor él tiene pensado hacerse primero el picuchillo o una cosa y yo le meto otra información en la cabeza y lo vuelvo loco. Y deja en la jungla y pierde experiencia y romea cuando tiene que romear por culpa de la información que yo le doy. Las cosas como son.
Ahora tenemos una Soraka apoyo, que eso es mierda, ¿vale? Eso es mierda. Can you please take something better than Soraka? Vete a la mierda. If you don't heal, you are one less. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Jin está contento. Soraka está contenta. Pues ya está. Ellos están contentos. Me voy a condicionarle a mi prebait. A los equipos me la suda la polla. El equipo es una mierda. El equipo no tiene ni puta idea. Ya hay una Yumi en el equipo contrario. Una Yumi en el equipo contrario. Ya sabemos lo que es una Yumi en el equipo contrario. A ver qué se ponen de... Bueno, jungla el que falta, ¿no? Se pilla un G y estamos en la mierda. Yo deleteo al G. Pero la Yumi esa... Pff, depende en quién se monte, estamos en la mierda. Echo, pues ya ves. Pues ya ves. No me gusta. Si tuviéramos otro support, me gustaría más. Porque no hay daño suficiente en la bowling para matar a esos dos. Y el eco gankeando, ya ves. Vamos a ver. Y Rowell, vuelvo a repetirte, si estuvieras atento, como no estás atento y escuchas parcialmente las cosas, pues claro, no te enteras. Yo he dicho que no voy a condicionar a él por el micro. Pues lo voy a intentar. Eso es lo que he dicho. Soraka va a ver que normalmente son una puta mierda. Normalmente son una puta mierda. Que una se salve, vale. Pero normalmente son una puta mierda. Al igual que las Yumi suelen ser una puta mierda en mi equipo. En el equipo contrario revientan siempre. Por eso. Que no tiene que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, está fuera de lugar y de contexto. ¿Y qué pasa? ¿Es famoso o qué? Bienvenidos a la dieta del invocador. Pues si es famoso está la misma, mira yo. Vale, ya es Simit. ¿Pero es él o puede ser una cuenta fake o es a su cuenta? Flow, flow. Hey, I got flow. No, my friend, no. This is not what like you think. It's not about follow for follow, my friend.
Verdad que este hacía melee también, ¿no? Este tenía el melee y el ataque a distancia. Se cambia con la ulti, creo. Pues esperemos que me coma los huevos, ya hice. Con todo el cariño te lo digo. Ojo, ojo que sube este, ¿eh? Sube ya dice, ay Dios. Tres aquí. Hombre, claro, tres aquí, pero es que no sé, algo me dice que estaba mal posicionado, ¿no? ¿No? No, simplemente me hicieron sándwich. Vio un bajo la. Pero sándwich es. No sé. Bueno, venga. Es que justo me pilló. Pero porque has tenido, un ganqueo en la top lane, ¿no? Porque estaba vaqueado el Nasus, si no, no tiene sentido. No, el Nasus no estaba vaqueado, estaba ahí en su línea. Agustico. No sé. No me cuadro, ¿no? El uno para uno puede con todos. Bueno, con Eco no tanto. Todavía. Siempre que tenga minion, ¿eh? O sea, que esté en plan. En línea. En fase de línea. No importa estar con la línea que sea. Incluso solo en la bot lane. Está aquí el Eco. Sí, pero no va a hacer nada. Ese tiene un montón de escape. Que otro aquí te está mirando, ¿eh? Pero ahí venía, ¿lo has visto? Sí. Joder, tío. ¿La matan los minions? Uy, casi. Si pusieran más, pues para allá. Están las dos muertas, ¿eh? ¿Qué me voy a prestar? Vale. Perdón. Mira ya ese, ¿eh? Ok. A ver si viene la puta bot lane más lenta. Nah, voy a pillar el Eco. Está ya por aquí atrás, pero le damos, ¿eh? Le damos. Me ralentiza eso. Apoyece. Está mal, ese no puede venir, ¿no? ¿Ha tirado ulti? No, pero ya viene la bot lane. Pasando. Buah, ya está. Pasando. Sí, sí. Es que corre un huevo. Vale, me ha tirado el cura, menos mal. Joder, tío, el puto Nasus, tío, menudo cono.
Heraldo en 10 segundos. Sí, voy a comprar y voy ahí. A hacerlo. Ya hice complicado. A mí, yo lo juego alguna vez, complicado de cojones. 10.000 de virrey admite. Eco abajo. Es un momento bueno para leerlo, ¿eh? En cuanto yo puse la línea, tú te pones que no se te vea. Cuidado que puede ser que sube el payaso este, ¿eh? Y el Nasu es malísimo contra la Camille. Casi que mejor ganqueo primero al Nasu. Míralo. ¿Lo matáis? No, ralentiza al otro. Por favor, Nasu, me cago en tu muerto, Illo. Bueno, se ha ido tocadísimo al menos. Voy a subir, ¿vale? Ok. No creo que venga el eco ahora. Tengo smite por si acaso igualmente. Y ahora te voy a bajar abajo. Hostia, cuidado. Lo he baiteado. Ahí va. ¿Puedes? No, si viene, sí. Y la ulti, cabrón, tío. Qué mal todo, tío. Qué mal todo. Ahí la he liado yo. No te rayes. Ahí la he liado yo porque le tiro el flash para pillarle con la R, pero no lo han alcanzado. No es mío, tío. Defiéndeme eso. Pues la botlane, tío. Tengo ulti ya. Tengo ulti, ¿no? A ver, no le llego. Y de que no la tiene soy yo. Eco aquí. O no sé si era Eco o Camille. Capaz que Camille le voy a tirar aquí igual. Puse la línea. ¿Qué tal tú? Está aquí, Eco. Uy. Estoy muerto, ¿eh? Es un muerto. Esto está perdido de que viene a Soraka, yo también lo pienso. Venga, vamos a pulsar la línea y tiramos eso ahí. Tíralo ya, cuanto pulsar la línea. Venga, tíralo ya, que viene Nasu para acá. Tíralo ya, sigue, tíralo ya. Vamos a llevarnos a eso, si al final no lo vamos a tirar a ningún lado. Viene Eco, ¿eh? A ver si no lo llevamos, no, le tengo ulti, ¿eh? No tiene ulti, ¿eh? Pero para mí, me cago en mi muerto. Cuidado, ¿eh? Ya está, ya está. Va a darlo por bueno. A ver si nos llevamos a la primera torre. Ya me encargo yo, ¿vale? Intenta ayudar al puto Nasu. O sea, no ayudarlo. En plan, enfermete la zona. A lo que quiera, a lo que quiera. No te iba a condicionar, te estoy condicionando. Yo estaba por gankear bot para asegurar el drama. Sí, pero no te vas a comer un mojón, como de costumbre. Ya, pero bueno. Que tengo que intentarlo, porque sí, si la botlane dragón. Oh. Qué
Es lo malo de la botlane, que dependo muchas veces de ella. Siendo Rammus, dependo de la botlane o de midlane para hacerme dragón. Una torre y lo reviento al Jayce. Y te comes un mojón como de costumbre. Sí. Estoy muerto. No, estoy de camino. Ah, pero tiene ulti, tío. Voy al top. Estaré intentando me gankear. Vaya, se va medio. Bien. Buena. Falta eco. A menos que anotar esto abajo. Vale, no. Sí, sí, lo he visto abajo. Dale, dale, torre. Yo subo arriba. ¿La podéis reventar? Sí, estamos en ello, estamos, nos faltan mini. ¿Sube Jace? Ah, no, se queda en medio. Guardeo. Cuidado, ya están viniendo Jace y el otro, vete, vete ya. Echo. Sí, sí, nada, olvídate, olvídate. Vamos a centrarnos ya en otras cosas. No, si es por ver que está ahí. Ver, en por culo, si el tío es un normal, ya lo sabes, que es un normal. ¿Quieres el blue? No, no, yo estoy bien. Tú fedéate tú un poco. Yo lo único que necesito son ítems. Por eso. ¿Cuánto vale los ítems? Dinero. ¿Quién te da dinero a ti? La jungla. ¿Se está haciendo el algo? Probable. No tengo nada. Este no tiene mana, ¿eh? No, no. Está aquí conmigo, ayúdame, ayúdame. Voy. ¡Ole! ¿Cómo me ha aguantado la ulti para el final? ¡Ah! ¡Tiene ulti! Mierda, tío. Pensaba que, pero ¿cómo puede hacer eso, tío? Pensaba que lo deleteaba. ¿Qué tira? ¿La ulti cuando queda poca vez? Es que no sé cómo funciona lo de la ulti de este tío. No, la ulti la activa él cuando quiere. Pero aunque tenga mi ulti encima. Supongo. No, en plan, es que claro, se le ha acabado justo el timing de tu ulti, se le ha acabado el juego, macho, porque tú, ¿qué haces tú acá? Porque está el Nasu. Está el Nasu a lo suyo, me cago en un muerto. Me cago en tus muertos, Nasu, ayúdame, hijo puta. 1000 años para moverte, cabrón. Te viene la otra eco, cuidado. Nasu la que va a morir. La mata al menos. La mata, bien, menos mal. Jace también está ahí. No. Ah, viene el Nasus. Ah, está lo suyo, ¿no? El Nasus. Es que el Nasus es un monger, tío. El Nasus es un monger, tío. La botlane también está lo suyo. Voy para el Aldo, Yo voy a ir en cuanto me haga esto. A ver, tengo 3000 de pasta. Tío, con TP si hace falta, Ok. Sube eco, O sea que... Tengo TP. Me voy a hacer el ítem de. Para los tanques, tío. Que no tengo ítem todavía, me hago cuenta. El Nasu que se quiere meter solo siempre, no lo entiendo.
Ahí viene. Está aquí hasta la botlane, macho. Mira, mira cómo se ha acojonado. Viene aquí hasta la botlane. A ver si pusieran abajo, aunque sea. Porque otra cosa no van a hacer, los tonticos. Vale. Te estoy bateando, son... ¡Hostia! No puedo ir, tío, no puedo ir. Al carajo. Este todavía se lo está haciendo. Pero nada, se lo hace. Dragón, ¿eh? Inícialo ya, coño. Me están baiteando. Hijo de puta. Porque a mí el Eco me parece un buen jungla, tío. Mejor que el Ramos, tío, sinceramente. Pase requiere más mecánica, a lo mejor. ¿Podrías practicar ese tipo de jungla, no? ¿O qué? ¿No te lo has planteado? La Soraka es una mierda, la Soraka. Ah, que no tengo TP. Soraka toca el equipo contrario y no vea. No, ¿a que no habéis hecho el dragón? El HLECO. LOL. Lo has maiteado. LOL, pero tú no tienes más, tío. Me quedaban 2 segundos. Joder, macho, entonces no hice un dragón, tío. Estamos siendo recteados, tío. Esas son las cosas que no tienes en cuenta, tío. Bueno, da igual, tío. Que no puedes conmigo. Ya está muerta sobre acá. A ver si se tira el ulti. 1000 pavos. Vale, bien. Han tirado la seta de visión. Por aquí. Creo que puedo uno para uno contra todos. Ahora mismo. La camilla está abajo, ¿eh? Ok. Que no puse. ¿Cuánto daño le hago? Ya, es patético, pero bueno. Y como esto. Al revés. Es que tampoco pone visión la payaset. Vamos a vetearla. Camille. Tranquila.
Vale. No, este tío viene con ulti y todo. Va. No puede ir ya, ¿eh? Buena, 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 Gigi. Aquí hemos ganado un huevo. Aquí la sola casi me ha sido útil. Menos mal. El momento varón, ¿eh? Yo no digo nada. Pero entre él y yo nada más... Bien. Empezarlo, ¿no? No, ¿cómo vais de vida? Oh, es fatal. Tiene un pin aquí, quita el pin, quita el pin. Hombre, si vaqueas, si reseteáis y yo me voy para top lane, o sea, para bot lane y tal, y puseo, ¿me entiendes? Y forzáis el Baron, me llevo dos torres, ¿eh? No, pero está la bot lane ya allí. A ver, me la como con patata. Hacer que vayan para allá. ¿Me entiendes? Voy a ir preparando. Esta gente está suicidándose. Hay un dragón ahí, que podemos hacernos tú y yo, por ejemplo. Después de que te haga la torre, ¿no? Hazte lo tuyo, empiezalo ya eso. Sí, sí, sí. A mí tienen que pararme. Creo que me tienen guardia. Pero yo no me voy sin matar a nadie. Mira, dos conmigo, tú. Muerto de eco. De puta madre. Vale. Cuidado, viene la de mi fortuna. Deberíais poder con la de mi fortuna. No dejéis sola esta atrás. Buah. No, pero no sucede, tío. Vaquearon. Que estaréis ahí. Tira el ulti, tira el ulti. Está bien, está bien. Estáis tres ahí y una es support. Vale, yo iba... Voy al medio. Van a ir las Nasus. Dos en top. ¿Estás seguro? Cuidado, Camila, aquí. ¿Cómo lo he elegido, eh? Qué bien elegido, eh. Muy bien, muy bien, sí. Y volvió a tirar el ulti Yumi. Vale. Estoy tanqueando yo, dale, dale, que estoy tanqueando yo. Ya está. Vale. Voy a bot. Es una emboscada. ¿No puede entrar los dos con ese? Sí, lo que pasa es que tiene que mantener la distancia el G. Por eso no lo derrete. Ya está, viene el otro, viene el otro, viene el otro. Buena, buena. Bueno. Uf, qué miedo tengo, tío. A ver, tiene resistencia mágica esta gente. Este se ha hecho la botita. Este se ha hecho la Malmortius. Va a hacer un bastoncito vacío. No sé si un bastoncito vacío o un Rabadón, tío. Un Rabadón, un Rabadón. Y luego ya para sustituirte la bota del bastoncito. Sí, está bien.
Ojo el Baron, No creo, ¿no? No deberían. Voy a pulsar la Bolin por si acaso. No. Pues ya, forzarlo. Que estamos aquí en la Bolin y nos tiene que venir todo el equipo para atrás. Digo yo. Podéis, ¿no? No podéis, guau, ni cojillas, ni cojillas. Un poco de daño, pero se podrá. No, no, no sé yo, ¿eh? La Camille va a bajar y va a reventar. Yo lo cancelaba, ¿eh? Voy a esperar. Voy a aguantar un poco. Porque en principio no se lo espera. En principio. Y no tienen visión. Macho, pero es que no están viendo al Jin hace un mes. Ni al Jin, ni a... Bueno, bueno. Yo creo que es una temeridad, pero bueno. ¡Pero no paréis ahora! Esto es una temeridad, tío. Bueno, lo voy y lo he pillado yo. Yo tengo varón. ¡Oh, de puta madre! Lo he pillado yo también. Quiero decir que me ha pillado resucitando. Ah, bueno. Que lo tengo encima el varón, de puta madre. Pues yo con varón soy útil. Ay. Bueno. Enhorabuena, ¿eh? Tu primer objetivo. Escúchame, y ha sido una locura, ¿eh? También te digo. O sea, eso no. No. Se me hacen ellos el Drake ahora. Tato Crazy. ¿Te metió el Nasus? ¿Nasus hace uno? Uy. Hombre, yo no sabía que hace daño. Hace, ¿eh? Bueno, ya está. Vamos a comprarlo. Voy a pushear, ¿eh? Ok, ya te pusheo top. ¿Alguien aquí? También. Tú tienes varón, ¿no? ¿Todavía o no? No, ¿moriste? Bueno, ¿soy el único que tiene varón? Creo que sí. Estoy muy broken, ¿eh? Estoy muy broken, ¿eh? Mira, otro lee, necesitamos un inhibidor. Ok. Ahí te hago. Asegura. Hola, Soraka. Que no tengo nada. No tengo nada, me vaqueo. No, gilipollas, la Soraka, me cago en su muerto, verás tú.
Bueno, igual, tienen que defender. Sí. La Soraka casi me suicida contra ella. Eso termina. No lo dejo arquear. Bomba. Uf. Bueno, al GG o el play al. Yo lo dejaría en PNK. PNK carry. Quiero tener 4 de honor al menos. Me lo merezco, vaya. Los primeros estaban, mira, gracias. Thanks. All honor for you. ¡Hombre! ¡Ole! Lo importante es que se han dado cuenta. Cuatro de honor, voy a hacer una foto, que esto no me pasa mucho, las cosas como son. Cuatro de honor. El honorable PNK, está claro, ¿no? Vamos a crear un comandito. Honorable. Command honorable. Y así es el día a día. Ahí está. ¿Vale? No es así el día a día, pero bueno, ya está creado en esa. En la morada no... está creado en la morada, en la verde ya lo creé el otro día. Pero ya lo tenemos en la morada. ¿Vale? Comando honorable. Honorable. El honorable. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué partido se me ha hecho, tío? Las cosas como son. Las cosas como son. ¿Estás contento? ¿Estás contento? No. ¿Estás contento con la última partida del sábado de Boca? Sí. ¿Cómo que sí? Hombre, con tu actuación, ¿no? Muchos malos sabores de boca toda la noche. Sí, bueno, pero... Uf, se la ha sacado. Estaba muy concentrado y no quería perder otra vez, tío. He luchado contra corriente. Sabía que uno para uno me los hacía todo. Eso sí que es verdad. No, sí, sí. Eso estaba claro. Al eco era clave, tío. El eco era clave. Anularlo, tío. Al eco lo anula. ¿Sabes por qué he ganado, no? No he ganado porque yo sea la polla, sino porque ellos no saben buildearse contra mí, ni saben, ¿sabes? No se han hecho resistencia mágica a tiempo. Yo me he hecho penetración mágica por armadura, o sea, por nivel, por vida y todo el tema. Y bueno, y luego el relay y todo eso, que a los personajes blandidos te los comes con patata. La Yumi no se ha hecho tampoco. ¿Qué se ha hecho la Yumi? No se ha hecho ni nada, no se ha hecho nada de esto de resistencia mágica en área. El solar y cosas así, ¿sabes? Se lo está empezando a hacer ahora al final. Ya tarde. ¿Qué pasa, loco? Bueno, señores, yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? El chaval que ya está jugando, el Jayce debería ganarte fácil. Pues no te creas, ¿eh? El Jayce, yo no me da miedo normalmente un Jayce en fase de línea, ¿eh? En uno para uno. Porque yo no juego con el enfrentarme a él, yo juego con la oleada, ¿me entiendes? Entonces él tiene que estar detrás de los minions. Yo también. Yo detrás de los minions puedo farmear. Él no. A la que le llegan mis minions con el veneno se los come con patata, ¿me entiendes? En fase de línea no. Ahora que si se pone en el cuerpo a cuerpo y todo el tema, yo le juego cuerpo a cuerpo, me gana, me dretea. En un uno para uno exclusivamente me mata. Pero cuando yo tenga ítem, si yo estoy fedeado con ítem y todo el tema, y él fedea con ítem, mis ítems van a estar por encima de los de él normalmente. Eso sí que es verdad, que si me engancha, me engancha. Lo que pasa es que yo hay que saber jugar cuando está él en modo de rango, pues te acerca. Cuando está en modo de, ¿sabes? Se cambia cuerpo a cuerpo, te aleja, ¿me entiendes? Con lo cual, te tiene que acertar una Q con la barrera esa, es muy complicado. El DS es súper complicado de manejar. Si se maneja bien, pues sí, te puede reventar, pero este no sabía manejar muy allá. Exactamente. Bueno, pues yo me voy a ir a dormir. El chaval con el que está jugando, ¿vale? Este que está hablando con él, que se va a dormir, se llama RZ PetaZ, todo junto. Está streameando también la verde. Loco, al igual que está en la morada, podría estar en la verde, cabrón, que allí la ayuda me es mucho más útil. Es mucho más agradecida la verde, ¿vale? Si tienes que elegir y puedes,
La verdad te lo agradezco. Y ya te digo, gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Juliomto. Muchas gracias, tío. Bueno, señores, mañana más, ¿vale? Mañana es miércoles, ¿no? ¿Ya? ¿O es martes? Sí, mañana miércoles. Mañana miércoles. Pues mañana más, ¿vale? Mañana. Aquí tenéis. No quiero poner el link exacto, ¿vale? Pero ahí tenéis todos los enlaces. Ya tú atacabos, ¿vale? ¿Cuál es cuál? Pero yo te recomiendo. La cuarta. Y el Telegram también es interesante para los lovers. Porque ahí ponemos información y todo el tema un poquito más jocosa. El chaval este, lo que estaba diciendo, el chaval este está, el que está en el chat, el apoyo. Lo voy a poner esto en la. Lo pongo en las dos, pero la que cuenta es la. Ya sabéis. Apoyo RZ Peta Z. Ese es su enlace, ¿vale? Si os pasáis por ahí. De hecho, no ha funcionado en la. No funciona en la verde. ¿Por qué? A ver. Venga, loco, muchas gracias por verte los vídeos de YouTube, ¿eh? Que sé que tú estás por ahí en YouTube al menos. Vamos a ver, chaval, ¿dónde está, tío? Eres un lover. RZ peta Z. Gracias por seguirme. Gracias por seguirme. Y mi hermano, y no olvide de mi hermano, ¿vale? Voy a meterme en la plataforma. ¿Quién me ha dado el follow? Ahora lo miro. Mi hermano está voy a poner apoyo RZ peta Z. Que algún día cuando yo vuelva a ser grande. Pero acá nunca fuiste grande. Siempre he sido grande y siempre seré grande. ¿Por qué no funciona el bot, tío? Bueno, tío, lo copio y lo pego y toma por culo que aguante. Copiamos y pegamos. Este es el enlace del chaval, ¿vale? Pasaros por ahí. Lo he puesto en la verde porque la morada está feo poner de otras plataformas. No me gusta hacer eso. Gracias por el follow, JRMT. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Tú eres el Juliomto? Vale, bienvenido, tío. Aquí ya te digo que vamos a hacer sorteos y cositas especiales y exclusivas porque aquí se portan bien conmigo y entonces yo me porto bien con la plataforma y con la gente. ¿Vale? Dicho esto, mañana más. Mañana intentaremos jugar algún juego retro. Ya veremos si Counter Strike 1.6 por echarnos una risa. No mucho, pero un poquito. Y si no, pues algún juego del Fahrenheit o alguno con historia, ¿vale? Y además de lo que vaya viniendo. GTA Roleplay no lo dejo, ¿vale, Claudia? No te preocupes que el GTA Roleplay va a estar ahí siempre, ¿vale? Solo que pasa es que me necesito motivación, un poquito. No, cuando me meto yo no está la gente acorde a mi rol. Besitos y hasta mañana. Ya no insisto más. Un besito. Chao, receta. Un besito, tío. Dale follow al chaval, hombre. Buen tío, buen tío. A mí me ha aguantado que no veas. Que ya sabes que aguantarme a mí es complicado. ¿Vale? ¿Qué va, hombre? Sí, es complicado. Me caso Aguantarme a mí que. sí que es complicado, lo manco que soy. Sí, es verdad que para una persona como yo, aguantarte a ti es complicado. Pero para una persona normal que no raje ni tóxica, aguantarte a ti es fácil. Si tienes cara de buena persona. A ver, sonríe, que te estoy viendo. A una sonrisita de esas de peapa. Por el sombrerito de Navidad, ¿qué lleva ahí? ¿Un sombrerito de Navidad que el gorro de Papá Noel? No, tengo el pelo muy largo. Tapa los ojos. Chavales, tiene el gorro de Papá Noel en pleno agosto. Echarle un ojo. No ya se tiene lo pongo. desperdicio. No, hombre, lo hago para que vayan. Hace Hostia, tercero. hostia, vaya pelazo, tío. Pues te queda mejor el pelazo, tío, que la viña de la boina esa, ¿eh? Pues que no veo y luego me duelen los ojos. Pues, como yo, la verdad. Yo también tengo pelazo, chaval, mira. Estoy calvo, pero mira, espérate. Voy un momentito. Ah, sí, yo te he visto, tienes ¿Eh? ahí. Tengo aquí un buen tufo. Y el pelo grasientito y sucio, como tiene que ser. ¿Eh? Mira, ¿eh? Mira qué tupe. Mira qué tupe. ¿Eh? ¿Eh? Hasta mañana, cabroncetes. Un besito, buenas noches. Sorteito activo, ya sabéis, que me hacen sorteo. Y sorteo el día 30 para los que estáis suscritos, señores. Todos los que estáis suscritos, pedir el sorteo, no sois tontos. 25 euros para entre 20 o 30 personas. Va a tocarle a alguien 25 pavazos. Hasta mañana, cabrones. Chao. Besito, gracias.